Casi todos ustedes son infieles. Casi todos ustedes son infieles. ¿Qué onda, amigos? Bueno, apenas me acabo de despertar. Ya estoy cambiando y todo. Ahorita estoy jugando GTA San Andrés. Bueno, amigos, síganme en esta aventura de hoy. Más en la noche vamos a ir a ver la pelea de Canelo contra Julio César Chávez Jr. Bueno, síganme en esta aventura de hoy. Vamos a ver qué hacemos en estos tiempos, bueno, en estas horas. Y síganme los buenos. Bueno, amigos, estamos aquí en la tienda. Vamos a comprar cosas para comer. La comida, bueno, el desayuno. Bueno, amigos, vamos a ver qué compramos. Vamos a ver. Bueno, amigos, ahorita le iba a decir al señor que se quería estar en YouTube y todo eso, pero el problema es que las personas se me quedan mirando raro y que este está hablando a la cámara y todo eso. Bueno, no lo voy a decir, pero vámonos. Ya compramos la comida y ya vámonos. Bueno, amigos, ya llegamos. Ahorita estoy jugando otra vez GTA San Andrés. Ahorita estoy aquí por la ambulancia. Me voy a este parque. Es un parque de bicicletas. Bueno, amigos, ahorita nos vamos a ir a comer. Bueno, hay que disfrutar este juego, esta vida. Siempre los nuevos personas siempre son mejores. Ah, cierto, no cierto. Ni sé lo que estoy diciendo. Bueno, amigos, me voy a comer. A ver, vamos a comer carnitas y menudo. Bueno, ahorita voy a dejar este juego en pausa. Sí. Ahorita regreso. Ya regresé. Vamos a jugar. Ya terminé de comer. Vamos a jugar. Ahorita voy a regresar. Bueno, no voy a regresar como me voy a un lado, no voy a regresar video. Bueno, amigos, ahorita estoy aquí arriba del techo. Tengo aquí una bomba. Bueno, no son bombas, pero son como granadas. Y ya ahí viene la policía. Ahorita que venga la policía, se los voy a poner. Pero miren cómo se ve. Ya se fue. Ahorita regreso y van a ver que va a venir la policía. Bueno, amigos, ya aquí está la policía. Está acá al lado de mí. No, déjame moverme. Bueno, amigos, si ya lo escuchan, ya están aquí la policía. A ver si intentamos. Bueno, amigos, ya llegó la policía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La vi pasar. ¿Dónde está la policía? Ahí. Aquí está. Vamos a movernos. Ahí está la policía, ya la vieron. Ahorita estoy aquí con mi hermana. Saluda. Hola. Bueno, ahorita también ella va a jugar. Ahorita la voy a ir para que juguemos multiplayer. Multiplayer significa que dos personas jueguen. Bueno, ahorita que se calme todo esto. Voy con mi hermana. Bueno, amigos, ya se calmó todo. Ahorita la policía no sé quién está siguiendo. Pero vamos a ver. Voy con mi hermana. No puedo dejar más, no. Perdón si no se ve bien todo eso, pero no se está agarrando con la mano. Porque me muevo mucho, se está agarrando con la mano. Tenemos que ver todo eso. Ahí está. Ya nací. Se va aquí uno para la gente de San Andrés. Yo escogí tu personaje, escogí la mía, seguro es mujer. Amigos, vamos a subirnos. Mi hermana va a manejar.
Bueno amigos, ya acabamos. Ya son las 11:08. Bueno, ya vamos a apagar el videojuego. Hace poco, hace unos días, yo compré esta que se llama Fidget Spinner. Es entretenido. Yo lo recomiendo. Sí, yo lo recomiendo. Como que te quita el estrés y todo eso. Mientras llegas de trabajar, de la escuela, estás cansado, te pones a jugar un poco de esto. Bueno, yo se lo recomiendo. Igual se lo recomiendo el DirecTV. DirecTV es el mejor compañía de televisión. Aunque unas digan que Dish y todo eso, no. DirecTV. Yo sé lo que les digo. DirecTV siempre es el mejor. Bueno amigos, ahorita no sé qué hacer. Puede ser que juego otro rato con el PlayStation o que me voy a ver la tele. Ahorita estoy aquí todavía en mi cuarto, también con este gatito. Y ahorita me van a decir, estás bien grande. Ahorita van a decir que estás bien grande para dormirte con esto. Sí me duermo, pero los juguetes siempre los dejo acá. Y yo me duermo aquí. Yo me duermo aquí. Todo esto. Y los juguetes los dejo aquí. Y es por eso. Ah, pues sí. Así con esto. Ahorita así como lo tengo, estar bien recogido. Y ahorita decimos en mi almohada. Y no es cierto. A ver si no se los come. Se los comió. Aquí estoy otra vez jugando GTA San Andrés. Son las 4:16. Y vamos a seguir con esta aventura. Bueno, ahorita cuando consiga un carro, los voy a llevar a un lugar que para mí está chingón. Bueno amigos, ya llegué. Ya te van a estar diciendo, ¿qué haces en un parking? ¿En un estacionamiento? Y bueno, pues, más para allá, está la playa. Ahorita los voy a llevar. Pero a lo que yo me refiero es, ¿para qué es el parking? Un estadio, pero lo más mejor es que es un estadio de carreras. Y ahorita me van a estar diciendo, métete para hacer una carrera. No, eso lo voy a hacer para un video, pero de GTA, de GTA, pero este es un blog. Y así. Ahorita los voy a llevar a la playa y a ver si no choco. Porque este carrito me gustó. Ahí te regreso. Porque no quiero chocar este carro. Bueno amigos. Ahorita voy a pasar esto. Porque no voy a pasar la calle. Pero no quiero chocar el carro. Bueno amigos, todo es todo haciendo como una playa. Bueno, si no me escucharon, todo esto va siendo como una playa. Uy, casi choco. Mejor no voy a venir para acá, aunque he hecho.
Esto no, no lo vayan a hacer en vida real. Bueno, amigos, ya vieron la playa. Me voy a regresar al estadio y vamos a ver si podemos entrar. Amigos, ahorita adiós. Bueno, amigos, vamos a ver si podemos entrar. Y dice, your driving skill is not high enough to enter this race. Bueno, si no me entendieron, eso significa que mi nivel no está tan... Bueno, sí, mi nivel no está tan arriba para hacer una competición de carreras. No, acabo de chocar hace un momento el carro y me consiguió una moto. Pero hasta se explotó el carro que me tuve que conseguir una moto. Bueno, ahorita los voy a llevar a un lugar donde hay agua. Bueno, amigos, vamos para allá. Bueno, amigos, ya llegamos. Aquí hay agua. Mi hermana está aquí conmigo. Y miren esto. Agua. ¿Quieren ver un bote? Por acá está, pero no voy a grabar porque no se puede. Bueno, amigos, aquí está el bote. Aquí está el bote, amigos. Hay que manejarlo. Y otros me van a estar diciendo, ¿y tu moto? ¿Dónde está? No, para eso antes que sea. Aquí lo voy a dejar. Aquí, antes, ahorita voy a poder. Lo voy a checar mi moto. Bueno, amigos. Bueno, amigos, aquí está mi moto. Pero lo que voy a hacer, ahorita voy a regresar. Aquí está mi hermanita. Bueno. No la enquiesa, pero está chiquita. Bueno. Vamos a buscar algo. No, lo voy a llevar a mi casa para que se quede ahí. Para que lo guarde. ¡Carlos, encargo a la niña! ¡Sí! Bueno, sí. Y si escucharon a mi mamá, mi nombre es Carlos. Unas personas ya pueden saber. Y también no se olviden de suscribirse, denle like y comenten. Bueno, ahorita de regreso voy a dejar la moto en mi casa. Bueno, amigos, ya, aquí lo voy a dejar. Como verán, tengo una moto, otra moto. Tengo tres motos y un carro que está chingón. O sea, chingón tiene que padre. Pero sí, ahorita nos vamos a ver el agua. Bueno, amigos, estoy aquí en el bote. Sí, ¿cómo es la noche? No voy a poder ver. Muy bien. Pero vamos. Bueno, ya voy a parar el videojuego. Ya son las 5:01. Lo voy a poner. Sí. Ahorita nos vemos. Pero en la sala. Bueno, amigos, ahorita mi hermana está llorando. Porque le pegué por accidente, ¿verdad? Qué chiquitos. Le pegué por accidente. Se metió. Es que yo estaba... Hay que decir, yo estaba aquí, luego que estaba haciéndola así, porque tenía algo, no, estaba aquí saliendo del baño, y lo estaba haciendo así, luego aquí se puso, y le hizo así, pum, o sea, le pegué fuerte, así, mi mano fuerte, pero solo le rozó mi uña así. Y le dolió, por eso está llorando. Pero ya, le di un dólar. Bueno, ahorita no sé qué están viendo. La Rosa de Guadalupe, los González. Los González, porque te hace reír. ¿Qué? Ay, miren cómo le quedó. ¿No tiene computadora que no funcione con monedas? Bueno, amigos. ¿Sí se ve? Turi, turi. Kiri, kiri, kiri. Bueno, amigos, se ve como que tiene muchas cosas, que tiene muchos puntitos. Perdón.
tiene muchos puntitos alrededor. Pero no, amigos. Turi, turi. Es por la cámara, es por la cámara. Bueno. Bueno, amigos. También yo les recomiendo DirecTV. Yo siempre les voy a recomendar DirecTV porque... porque para mí DirecTV es mejor, es bueno. DirecTV para mí está chido. Sí. O también les recomiendo este perfume. Me prende las luces. Este perfume Ferrari del rojo. Siempre tiene que ser el de rojo. Porque si no, no va a ser el bueno. Pero el rojo. Siempre compren el rojo. Mi hermanita. ¿Estás bien? Bueno. Disfruten el video. Sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo tu humano. Hola amigos. Ya llegué a la casa de mi primo. Ahorita estoy aquí. Y no una spinner de fidgets. Ay, un ojalcito. Me gusta esto, mi primo. Bueno, amigos, ya llegué. Ya que si vamos a ver la pelea. Si vamos a ver la pelea, ahorita vamos a jugar WWE. También voy a poner a cargar mi teléfono. Hashtag Carlos is the worst because I beat him like 3 times in a row in WWE. You just got me. Pero es porque ya no he jugado mucho. Bueno, ahorita regreso y aquí está mi hermana y mi primita. Bueno, amigos, ahorita regreso. ¡Move! Y... ¡Move! ¡Sigamos, bueno! Ahorita estoy aquí con mi primita. ¡Oh! Le di un beso a su... a esto bonito. Y mi hermanita está aquí. Es muy tierna. Amigos, ahorita estoy cuidándola. A ver si ya no se caiga de la cama. Ahorita, como verán, ya es de noche. Y así. Así va a comenzar. Amigos, ya llegué. Ya tengo sueño, yo me voy a dormir. Bueno, no se olviden suscribirse. Den like y comenten. Esto es todo por hoy. Nos vemos para la próxima y adiós.